No es que te suena idéntico en esta vaga estela de nada. No es que te suene a mañana. No es que te suene a mañana. Con esta increíble canción de una persona que aprecio muchísimo y admiro más que eso, cantante misionero Gastón Nakasato, vamos a empezar este bloque y una charla con él. Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, qué gusto escucharte después de tanto tiempo. Igualmente, la verdad que sí, estoy muy muy contento de poder charlar contigo. Y bueno, como escucharás, estamos disfrutando de tu música ahora. Y la verdad que quería conversar contigo porque hace bastante que no hablamos, bueno, pero al margen de eso, también veo que estás con un proyecto que siempre me intriga y a veces no me das el tiempo para poder llamarte y preguntarte, que es Aire Canción, pero al margen de eso, bueno, quiero que hablemos de música, de voz y un poco de lo que es Gastón Nakasato y lo que significa musicalmente para Misiones en sí. Contame un poquito, ¿cómo viene Aire Canción? Bueno, Aire Canción es un espacio de difusión de cancionistas de diversos lugares del país, de diversos géneros y estilos musicales, que está dentro de un formato podcast, el formato de turno, se podría decir, en este momento. Sí. Y bueno, desde hace 3 años, vengo desarrollando esto. Han pasado más de 100 artistas, intérpretes, compositores, sobre todo porque la idea es trabajar la difusión de obra original. Okay. Entonces, como decía, de diversos géneros y estilos y de diferentes lugares del país, así que la propuesta es federal. Federal. Eso intento. ¿Y la conexión cómo es, digamos? ¿Es vía digital lentamente o te trasladás a los lugares? ¿Cómo es la dinámica? No, es vía digital, por lo pronto. Y bueno, nos vamos comunicando, yo voy escuchando material que me van pasando. Hago como una especie de curaduría de eso. Correcto. Y los artistas, las artistas, se presentan ellos mismos con un audio y a su vez también presentan una canción que quieren compartir con la audiencia. Okay. Así que pues nos pasamos ese WAV o MP3 en buena calidad y yo después hago como una síntesis de lo que vamos a escuchar, lo presento al artista y hago también como un cierre de ese podcast. Y bueno, hago todo el trabajo de edición y también de compartir con diferentes medios que replican también este formato, este proyecto. ¿Cómo encontramos Aire Canción, digamos? O sea, porque yo, por ejemplo, he seguido un par de veces, después, honestamente, a veces no te queda el tiempo y cuando llegas a la noche también así medio como que fusilado, atenta un poco contra el tiempo para sentarse a escuchar, digamos. Pero ¿cómo hace la gente para llegar a este material? Porque es 3 años es mucho, y 100 artistas es muchísimo y es buenísimo de pronto para conocer, de pronto, ¿no? Sí, además de artistas nobles, han pasado algunos referentes, Miguel Cantilo, Ida Lizarazu. Epa. Bueno, hay personas más, sí, muy, muy, muy interesantes e importantes. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, lo pueden encontrar en una plataforma como Spotify, está colgado ahí, todas las semanas hay un episodio nuevo, mañana sale uno. Ah, ok. Y bueno, ahí están todos en las 3 temporadas. Aire Canción Podcast, lo buscan así y lo van a encontrar. Bien, y este proyecto, Gastón, ¿cómo nace de pronto? ¿Es algo independiente tuyo? ¿Tenés algún apoyo de algún ente, del Estado? ¿No? ¿Cómo viene la historia? Disculpame la pregunta, pero bueno, es un trabajo arduo el que haces, porque de pronto es disfrutable, obviamente, pero no deja de ser al fin un trabajo, ¿no? ¿Hay apoyo ahí o no? Sí, yo tengo algunos auspiciantes, y con ellos voy así fortalecido y salgo a la cancha. Okay. No es que digo, estoy rodeado de palmeras, no hace.
No nos salvamos, digamos, todavía. Nunca vamos, yo creo que nunca nos vamos a poder salvar. No sé, pero bueno, porque no somos fenicios, digamos, ¿no? Claro, sí, sin duda, sin duda. Entonces, la búsqueda pasa por otro lugar, pero de todas formas, sí, son un montón de tiempo, un montón de horas y cuestiones que tienen que ver con la gestión y la producción, que con los auspiciantes que tengo los puedo explicar. Okay. Y esto, bueno, nace, yo estuve haciendo una tecnicatura en producción musical aplicada a la comunicación multimedial. Ah, mira. Y hace unos años, en el medio, me apareció la... sucedió lo de la pandemia, así que bueno, estuve en algunos, algunas aulas virtuales también allí. Y concluí eso en el 2021, uno de los trabajos, digamos, ejercicios, era por ahí proponer un podcast y demás, y bueno, yo me abalancé con todo en ella, y me pareció que, como ya venía produciendo unos ciclos que se llamaron Ruta Nacional Canción. Sí, 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 eso me acuerdo. Y que nos trasladábamos, hacíamos postas con diferentes cancionistas, cantautores y cantautoras, de sobre todo del NEA, intentando hacer ese circuito, digamos, ese corredor del NEA. Entonces ahí nos movíamos por todas las provincias integrantes acá de la Mesopotamia, y bueno, cuando sucedió lo de la pandemia, obviamente quedamos todos varados. Claro. Y una de las maneras que ocurrió de seguir difundiéndonos, y seguir apreciándonos, oyéndonos, era justamente tratar de difundir a través de esta plataforma y de los dispositivos que tenemos a mano, bueno, elegir canciones y difundirnos un poco entre todos. Así que ahí fue donde enlacé ese proyecto con esa actividad de la tecnicatura. Y bueno, me fui acercando a algunos otros medios, radios, que empezaron a replicar esto, y algunos también a la Facultad de Arte, por ejemplo, de OELA. Claro. Y bueno, a proponerle la actividad y esto, y a contactarme también con algunos músicos referentes para darle también un marco de seriedad, así que bueno, Lito Nevia fue el primero que... ¡Upa! Bueno, eso también da cuenta de la digamos, el talento y de la sensibilidad de ellos, ¿no es cierto? O sea, no perdieron esa humildad tampoco. No, claro, sí, la verdad que sí, y bueno, Lito, por suerte, tengo la dicha de conocerlo, trabajé un par de discos míos. Claro, sí, eso te estaba por decir, grabaste con él, ¿no? Claro, sí, grabamos un par de discos allí. Así que bueno, e incluso produje una gira acá en Misiones por cuatro ciudades: Posadas, Oberá, El Dorado e Iguazú, en el 2012 o 2013, si mal no recuerdo. Y bueno, así que hay amigos, pero somos colegas y nos queremos mucho. Y eso es bueno. Y bueno, sí, claro, es muy importante. Así que bueno, ahí conté con él, con algunos otros referentes más y una cantidad de músicos que fueron sumando. Imagínate que después de Lito todo el mundo va a querer estar, digamos. O sea, también eso es importante, ¿no? Fuerte, ¿no? Sí, de todas formas, algunos músicos, bueno, tenés que estar como todos, ¿no? Algunos tenés que estar un poco más encima, ¿viste? Para que no se olviden. Claro, claro, claro. Los colgados están todos. Eso es así, no hay vuelta a quedar. Bueno, ese no son las prioridades, y uno maneja el tiempo como puede también, ¿no? Sí, pues, yo sí, pues. Entiendo perfectamente cómo es, pero la verdad que hasta ahora va siendo bien, y bueno, ahora estoy en Iguazú, instalándome acá, eso es una novedad. Ah, mira, eso no sabía. Sí, hace 3-4 semanas que estoy por acá y... organizando y entramando, arrancando de nuevo. Siempre, el arrancar nunca es nuevo, digamos. Gastón, hablemos de música, de tu música. ¿Cómo venimos por ahí? Bueno, después de un montón de movidas personales, familiares y etcétera, estoy retomando algunas canciones y algunas salidas también.
a tocar y demás, Okay. por otros lados. Entonces, bueno, pero retomando eso, mostrando algunas canciones que van a estar en un material nuevo que yo lo vengo arrastrando hace algunos años Okay. y que se denomina UNE, en parte porque son canciones que están más vinculadas al paisaje que habito, que lo traigo desde mi niñez, que es esta provincia y este litoral. Sí. Entonces, también ahí en esa contemplación de arroyos, de ríos, de vegetalidades, y de algunas tradiciones, o costumbres, bueno, me acerqué también con la modalidad de la canción, más ligada justamente al rasgueo, al ritmo, al folclore, y fusionándolo un poco con otras alternativas musicales y sonoras. Entonces, bueno, hay un chamamé, un rasguido doble, un gualambao, cositas así Epa. que fui con. Pero esta incursión es algo nuevo, ¿no? O Y sea, yo te digo, en ti ¿no? digo. Sí, digamos que está en mí porque, o sea, es de lo que yo mamé, de lo que yo interpreto desde que escucho música, que no solamente me gustan los Beatles, sino que ni solamente Spinetta y otros autores importantísimos de nuestra Latinoamérica, Claro. y si no, músicas del mundo, lo que sea que me motive y que me conmueva, allí está. Y bueno, y Ramón Ayala y un montón de otros Claro. autores nuevos también de la canción, como el Negro Aguirre, que no es tan nuevo, pero que hace un montón de años viene también transitando y promoviendo la canción litoraleña, son algunos referentes de los que tomo otras apreciaciones dentro de lo musical, y sin que el folclore redunde en una situación también de antepasado o de cosa tan, tan, ¿cómo te puedo decir?, tan contundente al momento de hablar de folclore, digamos, ¿viste?, Claro, tan tradicional. perfecto. Bueno, Eso es. o sea que va a ser algo interesante para escuchar dentro de tu repertorio, digamos. Sí, yo creo que es interesante, son canciones, la verdad que me gustan, me parecen así sencillas, pero emotivas, sin búsqueda, así muy, muy extravagantes, y que bueno, tienen su melodía, su poesía y su apreciación, ¿no? Claro, Me claro. parece No es potente. pretenciosa, pero no por eso menos hermosa de pronto. Así que imagino que eso va a ser el resultado. ¿Iguazú por una cuestión específica elegiste? ¿O se puede contar o no? Y mirá, yo estoy llevando adelante un proyecto que salió seleccionado por el Gestionar Futuro, que es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación, Ajá. que en principio iba a estar en el epicentro, como epicentro iba a estar en Roberá, obviamente. Sí. Tiene empleados estratégicos de por ahí, Facultad de Artes, el Galpón de la Murga del Monte, como teatro comunitario, bueno, un par de modalidades que tiene la cultura. Desde Oberá, digamos, ¿no? En Claro, festivales claro. sí. Y bueno, pero la cuestión es que en su momento, por cambios radicales y familiares sobre todo, y Oberá también es un lugar bastante importante y bastante concentrado en limitaciones, creo yo, y bueno, la verdad que yo creo que llegó a su fin en mí. Claro. Más allá de ser novedeño, pero es como que bueno, ya hice muchas cosas desde este lugar y hay unos enormes no a los que no puedo derribar. Exacto, Y sí. Hay que cambiar el la escenario cuestión. entonces. Sí. Así que todo bien, pero bueno, la verdad que la vida es corta y quiero hacer otras cosas. Y así que bueno, elegí este lugar y dentro de este proyecto está lo de una radio online, justamente. Que es la idea de difundir todo lo que signifique acciones socioculturales. Qué bueno. Así que la premisa es esa. Bien. Además de las agendas pertinentes, las actividades culturales en toda la provincia y en el NEA y a nivel local, también otras canciones, otras músicas, otros contenidos, digamos, que tengan que ver justamente con esto de pensar la cultura. Con sus activistas
más importantes en cada región, y bueno, y ahí meterlo de ahí de canción también, capaz que en un formato un poco más amplio. Claro. Y no los 10 minutitos que tengo ahora, todo el podcast, sino más entrevistas, una cosa más amplia. Claro, y sí, después, sí, estamos acá en un espacio que se llama Casa Encuentro, que es un lugar nuevo donde se generan actividades para familias TEA, ¿viste? Con chicos y familiares que tengan trastorno espectro autista. Ah, mira. Entonces, en este espacio donde estoy en este momento, en este preciso momento, es donde vamos a generar este medio de comunicación, y vamos a estar también comentando y difundiendo las actividades que se realizan desde acá, ¿no? Porque yo también creo que la salud es parte de la cultura. Sí, pues, sí. Y hay que, y la salud mental y todo lo que venga en la cuestión de discapacidades, me parece que es importantísimo divulgar y visibilizar. Así que estoy en ese plan, ¿viste? Buenísimo. Y eso por un lado, y a su vez también, no sé, acá en la triple frontera, intentando desde mi labor de gestor cultural, tras haber hecho un par de diplomaturas y estar un poco más interesado en esa situación, bueno, tratar de ser un nexo y un eslabón para que se funda un poco más y se concrete la interrelación entre activistas culturales de FOS, de Ciudad del Este, respecto de también de Puerto Iguazú, ¿no? Claro, claro, claro. Unir un poco las tres fronteras, digamos, culturalmente, sí, hablando. Sí, así que bueno, en eso estamos, conociéndonos. Bien. Buenísimo. Gastón, antes que nada, mil gracias por la comunicación. Me alegro muchísimo escucharte y saber que estás ahí siempre en movimiento. Y bueno, también te dejo la inquietud de que aquí estamos para lo que necesites difundir. Y bueno, obviamente, en lo que podamos colaborar y ayudar, siempre sabes que contás conmigo, obviamente. Perfecto, Jorge, un gustazo. Bueno, gracias a tu audiencia por estos momentos de verborragia. necesaria. Si no, mucha tecnología ya fue. Y bueno, y nada, que sigan disfrutando de las músicas y de lo que desde ese lugar en el que estás puedas difundir. Muchas gracias por el aire. Para vos. Un fuerte abrazo y que sigas bien. Dale, gracias. Creo que nos veamos pronto. Dale. Bueno, estuvo con nosotros Gastón Nakasato, múltiple artista, increíble, pero además también inquieto sobre todas las cosas. ¿Tanda?